Tolima al vivo nuevamente en el Gutá con Tamayo, como siempre, empresario, gente que hace trabajo por el Tolima. Hoy les traigo yo al doctor Don Desgar, le dicen Don Desgar, otro le dicen el doctor Hifueputivo, y porque ellos trabajan, que es un Hifueputivo de la vaina de Genalco. El que es que yo llaman el director ejecutivo de la Cámara de Fenalco, el doctor Delga Rodríguez. A ver, ¿cómo le digo? Altamario, gusto en saludarlo. Qué bien, milagroso, doctor, que vino por estos lares. Oh, yo trabajo por aquí cerca y recorro toda la ciudad porque ese es mi trabajo. Pero mantiene ocupado usted reunión en reunión. Desafortunadamente ese es el quehacer de los ejecutivos, como usted lo manifiesta. Oye, a usted los ejecutivos mantienen es comiendo rico, tomando whisky, hablando mierda, y eso así les da plata. Eso es lo que cree la gente, digamos, sí. El que lo vea uno cree que uno no hace nada, pero realmente uno trabaja sí, mucho más de lo que la gente. Se va a pasar en cócteles nomás. No, también, por supuesto que hay que hacer esa labor. Pero yo me contaron que en esa vaina de los cócteles ustedes hacen negocios y ahí coordinan la cosa de la economía y la cosa de la ciudad. ¿Eso sí? Esa es una de las maneras justamente de hacer contactos con la gente, proponer cosas, escuchar quiénes están haciendo cosas y conocer qué se hace por la ciudad. Por ejemplo, yo me reúno en el campo y nos ponemos a atar guarapo y entre la bordachera uno cambia ahí la vaina de los cultivos y la cosa, muy parecido a la vaina. Sí, claro. Yo vengo del campo, mi papá era campesino justamente, Anaime, él me decía, y de Cajamarca, exactamente, del corregimiento de Anaime, del cañón de Anaime, en un sitio que se llama el Alto del Machete, más específicamente. Como decía el doctor Alma Bendita, el doctor amigo de Ayo, el doctor Jorge Eliezer Barbosa, decía que los que nacen allá son doblemente ibaguereños. Sí, tiene la razón, esa fue la primera capital que tuvo el Tolima, Ibagué inicialmente se hizo en Cajamarca, sí señor. Bueno, y a usted estudió dónde acá. Yo estudié inicialmente en el Colegio Ismael Perdomo en Cajamarca, después vine a la Universidad del Tolima a estudiar una carrera intermedia que se llamó Topografía, y ahí me fui a estudiar a Pereira Ingeniería Industrial. Posteriormente estudié en la Universidad de AFIT de Medellín una especialización en finanzas, posteriormente estudié otra especialización en Derecho Comercial y Financiero, y recientemente terminé una maestría con el Tecnológico de Monterrey de México en Administración con énfasis en finanzas. Uy, pero más preparado que estuve en ciudad. Oye, doctor, pero es que a yo me dijeron que a usted no es que le haya tocado así como hacen los otros de palancas y con el padrino político para los trabajos, sino que es que a usted le ha tocado concursar y gobernar en el Banco de la República y todo, ¿cierto que sí? Sí, gracias a Dios todos los trabajos que he tenido me los he ganado por derecho propio. Empecé trabajando con Confatolima, con Acopi inicialmente como gremio. Pero ya hace me... rato, porque Acopi es el sí señor, hace exactamente como unos 35 años y después me promovieron a la caja de compensación de Acopi en esa época que se llamaba Confacopi, hoy Confatolima, como director de mercadeo. Después participé en un concurso en el Banco de la República como jefe de presupuesto y trabajé 10 años con el Banco de la República. Posteriormente me invitaron de Cooperamos a participar en ese proyecto, renuncié al banco y duré 6 años trabajando como gerente comercial de Cooperamos. ¿Y ahí dónde quebró? Yo salí justamente cuando la cooperativa entró en su momento de crisis. Pero no fue por usted que quebró el... No, la cooperativa, si usted se da cuenta, duraron 10 años en proceso de liquidación, nunca la pudieron liquidar y tuvieron que reactivarla porque fue una cooperativa muy bien manejada. Usted se dio cuenta que entre todo el proceso no hubo ningún hecho delictivo que sacar y las tuvieron que reactivar. Bueno, ¿y cuándo llegó a usted a Fenalco? Estando justamente en Cooperamos, cuando hubo esa liquidación de los gerentes de la cooperativa, yo salí en esa época, pertenecía a la junta directiva de Fenalco y se dio un proceso de selección de gerente y me invitaron a participar y escogieron mi nombre para estar en Fenalco. Llegué con la intención de quedarme un año y ya pero completé. Ya lleva varios. 15 años completé ya de estar ahí. Sí, ¿cómo ha hecho uno para la cartera de 15 años trabajando en el mismo negocio? Pues trabajando como usted lo manifiesta. Eso es una junta directiva que es muy seria. Son 16 gerentes de empresas los que conforman mi junta directiva, toda la gente del sector privado. Y pues ellos valoran el trabajo de uno. Uno tiene ahí contrato a término indefinido. Pueden decirle en cualquier momento ya no va más o renovarle su contrato como lo hacen permanentemente conmigo en los años en que he estado. Otro, uno llega y dice, uy, no, yo trabajo en Fenalco. Uno dice, no, trabajo en la Cámara de Comercio, trabajo en la vaina de la Andi. Y la gente dice, eso no sirve para nada, no ayudan a nada, ni a los industriales, ni a los comerciales. ¿Eso es cierto? Pues digamos, cada quien tiene la forma de valorar el trabajo de los demás. Fenalco es un gremio que representa los intereses del comercio, todo lo que es el comercio formal del país. Yo manejo la parte del departamento del Tolima y nosotros lo que hacemos es representar los intereses del sector privado buscando que se desarrollen proyectos, actividades que vayan en beneficio del comercio o tratando de que no salgan normas o leyes que entorpezcan el desarrollo de la actividad. Pero ¿cómo ha sido entonces así? ¿Cómo la... Porque acá vino la doctora Land y dijo que también estaba trabajando por los comerciantes en el Tolima. El doctor Silverio Gómez dijo que también, usted todos trabajan por los comerciantes. Sí, nosotros somos un gremio donde la gente se vincula de manera voluntaria.
sea que todos los agremiados que tenemos son gente que le interesa el tema de la representación gremial. Por supuesto que la Cámara hace una labor de registro mercantil donde estamos vinculados todos los empresarios, y la ANDI trabaja un sector muy específico que es la industria del departamento. Pero cada como quien no hay industriales, tiene esto, coméntese con los comerciantes pequeños. Digamos que ellos ahora se llaman la Asociación Nacional de Empresarios, y entonces dejaron, digamos, la génesis que tenían, que era la industria, y ahora trabajan con los grandes empresarios del país. La nación y el departamento que no hay industria casi. No, digamos que a nivel del país los industriales son muy fuertes, pero ellos decidieron incursionar en otros ramos de la actividad con el respeto, el negocio, por supuesto. Digamos que sí, ampliar su cobertura. Bueno, vamos a comerciales, mientras tanto usted le va pegando ya el tema, le haciéndole el tamalito que usted que le gusta, porque yo me contaron que a usted es bien, mejor dicho, bastante tamalero, encanta la comida tolimense, por supuesto, y no solamente la quiero, sino que hablo muy bien de ella, entonces por supuesto que la vamos a probar. Haciéndole ahí el tamal, y a ustedes se van pendientes ahí del comercial, porque cuando regresemos le vamos a preguntar también que aparte empresario, fotógrafo de reinas. Vale, pues le pareció el tamal a la cosa. Delicioso. ¿Cierto que bien? No sé de dónde lo traería, pero está delicioso. No, vos lo hacemos nosotros, directamente de la Casa Don Tamalio. Marca registrada, me imagino. Próximamente, Don Tamalio Restaurantes. Muy bueno, mucho que nos hace falta registrar la marca tolimense en estas comidas. Vale, ¿cómo hace uno para registrar las marcas que llaman la gente que dicen que eso hay? Hay una institución que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, FENALCO, justamente le puede ayudar en eso. ¿Ustedes asesoran para esa vaina? Nosotros hacemos el trabajo de registro de marca de los empresarios. Entonces los presentamos allá con una documentación donde usted dice quiero registrar este nombre para alguna actividad específica, y entonces lo presentamos ante la superintendencia. Ellos hacen, por supuesto, toda la investigación de que no haya alguien que se oponga, y posteriormente le dan su registro de marca. Que no tengan el mismo nombre. Sí, o que alguien diga, no, mire, yo no creo que esa marca se pueda registrar porque es genérica, porque ese es el nombre de una comida tolimense o algo, y se puede oponer. Ah, o sea que en Tamario no hay problema. Yo aspiro a que no, si no hay nadie que lo haga, pienso que hasta el momento no hay ningún nombre si que se parezca. Si no falta el chapo que se la monte a uno y no la deja uno trabajar. A veces, desafortunadamente, suele eso sucede. Suele pasar en este de fiestas. Suele pasar en este y en muchas actividades. Y en la política sale, no falta el chapo que le pone palos en la rueda para producir a los empresarios. Digamos que yo no soy muy dado del tema de la política, soy más bien del otro lado, del sector privado. Interactúo permanentemente con los políticos y con el sector público. ¿Le toca el sector privado con el sector público? Me toca necesariamente, porque ese es el trabajo justamente que hacemos, de agenciar a los empresarios frente a las actividades que hace el gobierno. Por el contrario, me entiendo muy bien normalmente con ese sector, y pues siempre mantenemos una actitud muy de colaboración y de cómo ayudar a sacar adelante los proyectos grandes de la ciudad. Entonces me interesa que a la ciudad le vaya bien, que al funcionario público le vaya bien, porque a nosotros nos va mejor. ¿Y cómo dicen que la clase política no le ha ayudado a los empresarios, a la gente, a los industriales en el Tolima y la cosa? ¿Eso sí es cierto? ¿Cómo está ese matrimonio ahí entre ustedes? No, yo pienso que como en todo lugar, pues hay, digamos, funcionarios que son muy eficientes, que hacen muy bien su trabajo. De pronto algunos otros no lo hacen lo mejor posible, pero en términos generales pienso que la gente es bien intencionada y que trabaja por las buenas cosas de la ciudad. Lo que hay es que ayudarles, sí. Hay que ayudarles a direccionar, hay que ayudarles a orientar cuáles son las cosas importantes y prioritarias que necesita la ciudad desde la vista de un gremio como el nuestro. Y por ejemplo con este alcalde, ¿cómo le fue? Porque el doctor Don Silverio, el de Cámara de Comercio, como que no le fue muy bien con el alcalde. ¿A ustedes sí le fue bien? A mí me ha ido muy bien, yo he tenido una excelente interactuación con el señor alcalde, inclusive hacemos un programa muy especial con mucha frecuencia que se llama charlas empresariales del alcalde con los empresarios, por supuesto, y en esa actividad pues invitamos empresarios, 20 o 30 empresarios, a que le cuenten al alcalde qué piensan de él, que se retroalimenten, que le cuenten qué no les gusta, que le digan al alcalde por dónde tiene que direccionar las cosas, y me parece que en ese hemos sido muy, muy, muy juiciosos y permitimos como que ese espacio, que es un espacio juicioso, tranquilo, donde nos podemos decir las cosas de manera tranquila sin ofendernos. Eso es lo que tenemos que hacer todos, es buscar cómo nos podemos contar las verdades y dejar un poco al lado los medios de comunicación que a veces hacen demasiado ruido. Sí, ¿le ha ido mal con los medios? Sí, desafortunadamente sí, yo creo que los medios localmente no ayudan mucho en el tema de ayudar a crear ciudad. En que yo pienso que se le da como un manejo muy morboso a la noticia negativa. Aquí hay muchas cosas bonitas, importantes que pasan en la ciudad que no se les da la trascendencia que deberían tener. Pero cualquier hecho pequeño que sea, que genere bulla, que genere morbo en esa noticia, se le da muchísima trascendencia y eso nos genera dificultades tanto local como nacionalmente, porque cuando hay una noticia de esas que sale nacionalmente, a Ibagué se le ve como un pueblo grande todavía, que es la imagen que no queremos tener. Y eso les ha ocasionado problemas de así, de injerencias grandes con las otras partes.
Pues digamos que a nivel nacional le preguntan a uno de vez en cuando qué es lo que está pasando en la ciudad. Uno ve que es una ciudad que crece, que es una ciudad que se desarrolla, pero escucha que hay dificultades en temas de seguridad, que hay dificultades en el tema del agua, que hay dificultades en temas de movilidad. Entonces la gente ya teme venir a la ciudad de Ibagué cuando escucha una noticia de esas. Si esos que son temas normales de cualquier ciudad los volvemos positivos, nosotros tenemos agua, tenemos un problema de conducción de agua hacia el sitio que se necesita, pero agua la ciudad tiene de sobra, pero hay veces la imagen que damos a nivel nacional es que Ibagué no tiene agua, y un inversionista que va a llegar a una ciudad lo primero que busca es que tenga esa fuente hídrica a su servicio. Entonces esas noticias a veces mal dadas generan dificultad. Rápidamente, 2014, ¿cómo le jugaron a los empresarios? Hasta el momento nos ha ido muy bien, pero esperamos que nos vaya mucho mejor en el cierre de año. ¿Cuál es el mejor sector que le fue en este momento? Sin lugar a dudas, el sector de los vehículos sigue liderando el proceso, a pesar de que este año vendieron mucho menos carro, que el año mucho pasado. Hueco, doctor. Mucho carro, mucha moto, que esperamos que el señor alcalde acabe de terminar el arreglo de las vías, pero lo que más necesitamos es que se hagan vías nuevas en la ciudad. Pero eso necesita mucha plata, doctor. Sí, se requiere mucha plata, pero yo creo... ¿El gobierno nacional le mama gallo a la gente de los municipios? Sí, desafortunadamente necesitamos mucho más apoyo del gobierno nacional, necesitamos que la clase política nacional se comprometa más con la región a ayudar a jalonar recursos, pero yo creo que si se presentan proyectos ambiciosos, grandes, el gobierno nacional nos tiene en cuenta. Yo tengo un amigo que dijo... Que dijo así, yo me galé con él y dijo, llegó y dijo mi amigo, yo me dijo, ¿qué santo le va a hacer conejo a Ibagué? ¿Cierto que sí o no? No, yo creo que este presidente nos ha ayudado muchísimo, creo que con el tema de los Juegos Nacionales nos ha dado un espaldarazo muy importante y creo que ha ayudado con el tema del agua y más que a Ibagué yo diría que al departamento pero le ha dado un buen impulso. El alcalde dijo que el presidente tenía que hacer una cosa y allá no hacía la otra, por ejemplo le decía que ya está lista la plata y no le ha dado la plata para los Juegos. Sí, que de pronto no nos haya dado la celeridad con los recursos y es otra cosa, pero yo aspiro que los Juegos Nacionales se puedan hacer y que hagamos unos buenos Juegos Nacionales. Usted sí es amigo del presidente, el jefe de Abustén más amigo, el doctor Botero. Pues digamos que el doctor Botero hace sus pronunciamientos nacionalmente sobre temas que nos duelen a los empresarios, como el caso de la reforma tributaria, como el caso de la seguridad del país. Eso. Sí. No, digamos que yo miro mucho más lo local. A mí me toca responder por lo que es el departamento y esos temas nacionales, él es el que se pronuncia. Como saca el cuerpo, aprendí la política. Ya volvemos, con más comerciales, usted siga jatando el tema. Y ya volvemos para que nos sigamos hablando acá de general, a ver cómo nos va y qué es lo que viene para el próximo año. Bueno, doctor de Pereira, porque usted... Oye, ya estamos acabando. Usted es como los políticos, solamente se comen los pulpos y los huesos y el poroso y lo dejan al pueblo, ¿cierto? Bueno, párale bola, doctor. A yo me contaron que es que la economía de la ciudad y el departamento es por sectores. Sí, señor. Que no, que el sector del turismo, que el sector del transporte, que el sector de la maquinaria... ¿Cuáles son los buenos y cuáles le ha ido más o menos y cuáles son los que este año dijeron, hijo de madre, no fue mal? Digamos que en términos generales hay tres grandes sectores de la economía que son el agropecuario, el industrial y el comercial. En la región a quien mejor le va es al comercio. Ya, la ciudad como tal ha crecido muy bien y los municipios están creciendo muy bien. No ha habido igual desarrollo en la parte de la industria y el sector agropecuario está bastante quedado por toda la situación que vive. ¿Qué le ha pasado a la industria en el Tolima? ¿Por qué se ha frenado? Que anteriormente pues, habían altas fábricas, sí, ahora ya no. Desafortunadamente aquí se aprovechó una legislación que hubo con lo del Nevado del Ruiz y llegaron grandes fábricas a la ciudad que cuando se acabó la exención de impuestos, bueno, pues los dejaron ir desafortunadamente. ¿Qué es lo que pasa en Ibagué? Acá les dejan y les abren las patas a las empresas, venga y... 10 años sin impuestos y apenas acaban, vuelven y se van. Ese fue el factor que se vivió en el año 85 con lo de la tragedia del Ruiz. Aspiramos a que de pronto se haga una legislación hacia futuro donde el tema no se dé tanto por la vía de los impuestos, sino por generación de empleo, por aporte a la ciudad. O sea, que le faciliten la llegada a la gente, pero no le faciliten el pago de los impuestos, porque además el nuevo que llega con esa facilidad se convierte en una competencia muy dura para el que toda la vida ha estado ahí pagando los impuestos y que ese no tiene ningún tipo de exoneración. Y en el sector del agro... En el sector del agro yo creo que lo que nos interesa es hacer integración con la parte de la industria. Por eso uno de los factores importantes de esta región es la agroindustria. Si así como el arroz hoy ya se hace molinería, los molineros están pensando en integrarse con la industria de la cosmética para hacer polvitos de arroz y para meterse, digamos, en otros temas que no sean solamente la producción de arroz. Igual que vemos en el caso del café, ya están haciendo cafés especiales, ya están produciendo otros artículos diferentes a vender el café para hacer tinto solamente. Eso es lo que necesita la región en el tema agropecuario, porque nosotros somos muy buenos en esa parte agropecuaria, pero el valor agregado no se da. Y la ciudad está creciendo y la región está creciendo básicamente es en el sector terciario, que es el comercio. Y el sector comercio tiene una ventaja de que hace ver la ciudad muy bonita, se crecen los
espacios, pero la generación de empleo es de carácter temporal. Por eso en diciembre nos va muy bien en el índice de desempleo, pero en marzo y en abril nos va muy mal. Entonces la idea es tener una generación de empleo permanente durante todo el año. Y por eso no solamente que crezca el comercio, sino que crezcan los demás sectores. ¿Y eso cómo se hace, doctor? Se hace con que haya un fomento de la inversión, eso lo genera el sector privado, por eso me gusta que acaben de aprobar lo de la zona franca de Ibagué y una serie de proyectos importantes como la doble calzada Ibagué-Bogotá, genera que vengan inversionistas de otros lugares. Bogotá está muy difícil para hacer industria hoy por todo el estatuto tributario que tiene, la gente está buscando salir de Bogotá, doctor, Ibagué es una muy buena opción. Si van a venir como los constructores que vinieron de Bogotá y le subieron el valor a los terrenos y a las viviendas y todo, doctor, eso pone peor la ciudad, ¿no? Desafortunadamente esos son los problemas que trae el progreso. Cuando hay, digamos, una opción muy importante de negocios como esa y la gente la aprovecha, pues por supuesto hay una ley de mercado que dice que es la oferta y la demanda. En la medida en que haya quien compre, el que vende le sube el precio, y eso es lo que nos ha pasado con la vivienda y con la construcción ejemplo, en los últimos años. Por ejemplo, el doctor gobernador, que es que vive en una casa y le tocó pagar 3.000 millones de la casa, doctor, porque le subieron el precio. Excelente, que ojalá haya ibaguereños y tolimenses que puedan darse esos lujos ahora. Le tocó pagar esa bueno. Otros nos vamos. Ya se acabó la gona. ¿Qué hace, por ejemplo, un comerciante que está viendo la Busté y quiere que Busté lo asesore en esas cosas? ¿En qué las asesoran? ¿Dónde se comunican? ¿Okay? Digamos que tenemos una oficina en el barrio Cádiz, en la carrera cuarta B, número 31A17. El teléfono de nuestra oficina es 264-8534. Simplemente teclean en un computador Fenalco Tolima y ahí le aparece la dirección, o en un teléfono celular. Cualquier dificultad que tengan en temas de impuestos, en temas de espacio público, en temas de seguridad, siempre nosotros somos una institución que los representa, que los agenda ante el gobierno, que trabaja con la policía, con el ejército, con el alcalde, con los secretarios, para ayudar a que ese comerciante de barrio que tenga dificultades encuentre a alguien que lo apoye y que lo acompañe en su gestión. ¿Y esas asesorías como los abogados las cobran? Digamos, los afiliados a Fenalco no tienen ningún costo porque para eso están afiliados a Fenalco, pero los pequeños comerciantes de barrio, por ejemplo, tenemos vinculados un programa que se llama Fenaltiendas, donde hay 3.000 tenderos. Ese es un programa social que los grandes lo subsidian para que le podamos llegar a ese tendero sin ningún costo. Aquí estuvo el doctor Dagoberto Páramo, un científico del Tolima. Excelente hombre. Y él sabe esa cosa y dijo que necesitaba reforzar la vaina en la ciudad. Excelente hijo de esta región que no le hemos sabido aprovechar. Es un hombre gran conocedor del tema del mercadeo de barrio, trabaja ahora en la Universidad del Norte en Barranquilla, pero yo tengo la intención el próximo año de traerlo a que comparta Europa con nosotros. Sí, es un hombre muy connotado en la academia a nivel nacional y latinoamericano. Y aquí no lo aprovecha. Y aquí desafortunadamente a veces los talentos nuestros no los sabemos aprovechar. Gracias. Tiene toda la razón. Usted, muchas gracias por estar por estos lados. A usted, don Tamario, muchas gracias. Muy delicioso su tamal y su chocolate y aspiro a que registre esta marca porque necesitamos mucho que don Tamario aparezca. Por supuesto que desde Fenalco le brindamos todo el apoyo para que registre su marca y más adelante podamos decir que es una marca de origen tolimense. El mensaje para los televidentes. El mensaje para los televidentes es que tengamos una Navidad muy alegre, muy tranquila, en paz y que ojalá tengan recursos suficientes para comprar sus regalos de Navidad y que los compren en Ibagué, que los compren en el Tolima. Si usted compra aquí, la plata se queda aquí, generamos empleo aquí y eso es una cosa muy importante. No se vayan a comprar a otro lado, que Ibagué ya tiene toda la capacidad para venderle lo que ustedes necesitan. Cuando volvamos después, en otro programa, usted me va a contar que es que se volvió fotógrafo de reinas, que no alcanzamos a... Uno tiene hobbies en la vida y uno de mis hobbies es ese, y como tengo acceso, digamos, a personajes de la farándula y personas bonitas, entonces tengo la posibilidad de ejercer ese hobby. Ay, cuando me tomo una hot one. Sí, señor. Otares, nos vemos. La próxima semana nos volvemos a ver con más gente acá despidiendo el año, los resúmenes y de todo en la cosa. Nos vemos.